Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Su programa Camino Real, realidad que trasciende la actualidad, le da la bienvenida a esta nueva emisión. Esperamos que el tiempo que nos dediquen hoy sea de total agrado. Disfruten este contenido en Camino Real la noche de hoy. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas revueltas. Los pasos perdidos de ese grande entre los grandes, Alejo Carpentier, ocupa hoy el espacio de la sección de Páginas Revueltas. Los pasos perdidos, como de costumbre, Alejo Carpentier, acostumbrado a hacer una expertise a través de lo que es la historia de la música, nos presenta ese contraste entre una civilización virgen y una civilización en desarrollo. Ese choque de culturas y de costumbres, de vivencias que él experimentó en su caminar por el mundo, donde tuvo la oportunidad de compartir en diferentes países, culturas, continentes. Fue un trotamundo, Alejo Carpentier. Sin embargo, su obra, a mi juicio, todavía no tiene el sitial que merece. Es justo que tratemos de conocer la obra de este escritor grandioso, que fue Alejo Carpentier en toda la extensión de la palabra. La obra de Los Pasos Perdidos está utilizada como una forma para presentar valores a través de la música, pero sobre todo el contraste de dos culturas que difieren en cuanto al concepto de la propia humanidad. Veamos este reportaje de Los Pasos Perdidos en Páginas Revueltas. En Los Pasos Perdidos, el denominador común de las obras de Carpentier se deja sentir con marcada intensidad. Su preocupación por la perfección y la armonía del lenguaje y el cuidado extremo de la forma y el fondo en el desarrollo de la temática. Nada hay más hermoso que la danza de un macizo de bambúes en la brisa. Ninguna coreografía humana tiene la euritmia de una rama que se dibuja sobre el cielo. Llego a preguntarme a veces si las formas superiores de la emoción estética no consistirán simplemente en un supremo entendimiento de lo creado. Un día, los hombres descubrirán un alfabeto en los ojos de las colonias, en los pardos terciopelos de la falena, y entonces se sabrá con asombro que cada caracol manchado era siempre un poema. La obra nos describe el viaje por el Amazonas de un compositor latinoamericano en busca de instrumentos musicales para un museo. En su descenso por el río, símbolo del tiempo y la memoria, el compositor entra en contacto con las tribus indígenas, llegando a tal grado de satisfacción que cree haber encontrado allí la felicidad soñada. Pero la idea de abandonar sus actividades profesionales y renegar de la intelectualidad pone en duda su decisión de permanecer allí y opta por volver a su lugar de origen. Tras su retorno,
descubre haber dejado tras de sí lo que toda su vida había buscado. Regresa entonces a la selva para descubrir que, producto de una catástrofe natural, las tribus ya habían desaparecido. Son muchas las ocasiones en que nuestra respuesta a un problema o a una situación indeseada está llena de adversidades. Cuando esto sucede, la solución nos sorprende y no estamos en condiciones de visualizar que tenemos la respuesta en las manos y que su solución no era un imposible en la dimensión que habíamos pensado. La vida es y será siempre un equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos. Los pasos perdidos es la conmovedora historia de un hombre que, arropado por la insatisfacción de su existencia, abandona su hogar y a su amante para ir en busca de las cosas que siempre buscamos y que están solo en el interior de uno mismo. Alejo Carpentier, músico, escritor y poeta cubano, murió en 1984. Sus obras, desde mucho antes del boom de la literatura latinoamericana, habían sido traducidas a varios idiomas y en su género es uno de los mejores escritores que podemos encontrar. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Para juzgar a un hombre no basta con lo que haya hecho, sino que hay que tomar en cuenta aquello que no hizo debiendo hacerlo. Profesor Juan Bosch. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Crece, crece tus ahorros y gana una Jeepeta Key Sportage. Crece, crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25 mil pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. Páginas de nuestra historia. Hoy continuamos con la serie de reportajes sobre las principales ciudades de nuestro país. Hemos ya presentado los reportajes de las ciudades más importantes de cada municipio, de cada provincia, específicamente algunos 30, 32 reportajes que recogen la historia y las costumbres de nuestras principales ciudades. En esta ocasión tenemos el reportaje número 3 sobre la historia de la ciudad de Santo Domingo. Esta serie de reportajes sobre nuestra ciudad capital tendría aproximadamente unos 10 reportajes. En esta ocasión, el tercero de ellos básicamente nos trata el inicio del siglo 1900
y con ello la llegada del concreto armado a nuestro país, las edificaciones iniciadas en la calle El Conde, esos edificios que le dieron una imagen diferente de modernidad a nuestra ciudad. Veamos este reportaje número 3 sobre la ciudad de Santo Domingo en Páginas de Nuestra Historia. Con la llegada del siglo XX se inicia en Santo Domingo una nueva etapa. La ciudad comienza a extenderse con la creación de nuevos barrios fuera de la muralla, que en los años de la colonia española le servía de protección. El nuevo siglo se inicia en Santo Domingo disfrutando del impulso económico producido por la inmigración de cubanos que salieron de su país durante la Guerra de Independencia y llegaron con sus capitales a invertirlos en República Dominicana, principalmente en la industria azucarera. Luego, en el 1881, luego de varios siglos, entonces el dictador Ulises Heró entonces abre la muralla. Ya oficializa lo que es la extensión de la ciudad fuera de la muralla. Se crean otras ciudades, se crean otras partes de la ciudad. Desde 1883 se realizaron las primeras perforaciones a las murallas y entre 1888 y 1900 ya se habían desprendido los portones del Conde, La Misericordia y San Diego. Y se crea Ciudad Nueva, que fue el primer barrio fuera de las murallas de Santo Domingo. Sin embargo, ya para mediados de 1700 existía el poblado de San Carlos al norte de la ciudad colonial y en 1900 ya estaba pegado a la muralla. Se abre lo que era el camino hacia Azua, que es la Avenida Independencia, lo que es la prolongación de la calle Mercedes. Entonces ahí comienza a extenderse la ciudad, lo que es ahora Gascue, lo que es la Esperilla. Y desde 1900 hasta 1930 se desarrolla una etapa de modernización y dinamización de los servicios urbanos. Además de grandes importaciones de nuevos materiales como el hormigón armado, el zinc en planchuelas, vidrio en dimensiones estandarizadas, madera importada, hierro, tejas de pizarra y barro, ladrillos y asbesto cemento en las construcciones. Luego entonces llegan los nuevos arquitectos, los nuevos urbanistas a República Dominicana y comienzan a construirse las nuevas edificaciones. Las primeras luces eléctricas fueron encendidas en el Parque Colón, en Santo Domingo, el 27 de febrero de 1896. La planta eléctrica que las generaba estaba ubicada fuera de la muralla, en el Timbeque, a orillas del río Ozama. También para esa fecha se estableció el laboratorio municipal, el cual se dedicaba a servir de soporte al leprosorio, hacer análisis de agua, poner vacunas, controlar el matadero y el manejo de los alimentos. Por las presiones que se produjeron a principios del siglo XX por parte de los acreedores internacionales, el gobierno dominicano permite a Estados Unidos nombrar un Contralor General de Aduanas para que éste garantizara los fondos para saldar los préstamos que tenía el país con empresarios estadounidenses. Y con la llegada de esa nueva administración, comienzan a utilizarse en Santo Domingo los vehículos de motor como camiones y autobuses y comenzó a popularizarse el uso del automóvil. También comenzaron a dotarse de energía eléctrica el muelle y las aduanas. Durante el gobierno de Ramón Cáceres se creó la Secretaría Oficina de Obras Públicas, entidad que comenzó un plan de construcción de carreteras a nivel nacional, así como de restauración y renovación de antiguas edificaciones importantes de calles y aceras. El gobierno de Ramón Cáceres fue un gobierno muy progresista que construyó un programa de las primeras escuelas en todo el país. Y plantea también un novedoso sistema de comunicación terrestre, comienza a plantear la comunicación terrestre de la capital con los pueblos del interior. Aunque se inició el programa de construcción de las carreteras, el gobierno de Moncáceres no pudo terminar ninguna de ellas y fue durante la intervención militar norteamericana que comenzó en el año 1916 cuando se avanzan esas vías. Además, organizan en términos de gobernanza las instituciones estatales y hacen una serie de obras muy importantes, entre ellas varias escuelas. Durante la intervención militar, los norteamericanos hicieron un levantamiento de la información cartográfica de toda la isla. El hospital que había en la capital era el Padre Villini y fue reconstruido a finales de la década de 1920.
En el 1928 fue construido en la calle El Conde el edificio Vaquero, que por muchos años fue el edificio más alto de la ciudad. Y en ese mismo tiempo se construye en la misma calle también el edificio 10. Están uno frente a otro en El Conde, son dos piezas de arquitectura muy buenas que lamentablemente ahora están desocupadas, están vacías, están en muy mal estado. En 1938, en la misma calle El Conde, esquina Sánchez, un comerciante italiano construye el Copelo, que es considerado el primer edificio moderno del país por ser totalmente diferente y audaz para la época. Lo diseña y lo construye el arquitecto Guillermo González Sánchez, quien hizo un diseño hermoso de cuatro plantas de líneas curvadas y ventanales corridos a todo lo ancho del edificio. El edificio Copelo es importante en términos históricos porque es el primer edificio moderno que se construye en Santo Domingo, pero además en 1965 fue la sede del gobierno constitucionalista. El 3 de septiembre de 1930, la ciudad de Santo Domingo fue devastada por el ciclón San Cerón. Dejó más de 2.000 personas muertas y 15.000 heridos, así como barrios enteros destruidos, convertidos en montones de escombros. Cuando se produjo el ciclón, el presidente Rafael Trujillo Molina tenía 18 días en el poder. Había sido juramentado como jefe de Estado el 16 de agosto de 1930. El huracán se encuentra con una ciudad frágil, donde más del 60% de las viviendas eran de madera con techo de zinc y de yagua. A la vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. A la vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. A la vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Ay, esto fue lo más sabroso que el trío en un aeroplano. Esto fue lo más sabroso que el trío en un aeroplano volviera al suelo cubano para seguir venturosos. Y las únicas edificaciones que resistieron el embate de esos 100, de más de 180 kilómetros por hora del ciclón San Zenón fueron las edificaciones coloniales. Luego entonces Trujillo asume un mesianismo, la historia lo premió con eso y aprovecha toda esa ayuda internacional para reconstruir una nueva ciudad, Santo Domingo. En ese tiempo, Santo Domingo tenía unos 30.000 habitantes y se extendía desde el sector San Carlos hasta la llamada Sabana del Estado, que es donde está ahora el Parque Eugenio María de Hostos. Y en ese lugar fueron sepultados la mayoría de los muertos por el huracán. Trujillo aprovecha la devastación provocada por el ciclón para desarrollar su plan de construcción, levantando algunas edificaciones en la zona colonial y organiza el tema urbano en el trazado de algunas calles. Acondiciona el puerto de Santo Domingo haciéndole un dragado y construye el puente Duarte, que une la parte este y oeste de Santo Domingo y que en ese tiempo le llamó el puente Radamés. Lo que hace Trujillo es crear digamos, el entramado de una ciudad, si se quiere, moderna, ¿no? Y lo hace con un programa de trazado de avenida muy lógico y con la construcción de una serie de edificaciones muy importantes, tanto institucionales como monumentos, que crean, digamos, esos puntos referenciales dentro de lo que es la ciudad de Santo Domingo. Pero además de procurar el desarrollo, el gobernante de entonces buscaba construir una ciudad que lo representara a él y buscaba hacerla a su imagen y semejanza. Y por eso manejaba todo con un concepto personal y como una forma de dejar su presencia en todo lugar, a tal punto que en 1936 cambió el nombre de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo. Porque él se erige diciendo que la nueva ciudad fue reconstruida por él, que el segundo constructor de la ciudad. Realmente lo que hizo fue una, hasta ese momento lo que había hecho una gran reparación. Si quieres bailar conmigo, vamos para la oscuridad. Y cuando yo te enamore, cuidado si me cena. Que yo no tengo la culpa de que tú me guste a mí. Mañana por la mañana nos vamos tú y yo a jugar. Afloja ahí, tú a ti vamos mejor. Afloja ahí, tú a ti vamos mejor.
Y para Trujillo dejar en la historia el día que cambió el nombre a la capital dominicana, se edificó el obelisco ubicado en la avenida George Washington, o el Malecón. Además, frente a ese lugar construyó el primer gran parque público de Santo Domingo, que ahora se llama Eugenio María de Hostos. Y en 1942, en esa misma zona, se construye el Monumento a la Independencia Financiera, al que llaman Obelisco Hembra. Y además ahí mismo se levanta el Palacio del Partido Dominicano, lugar donde opera ahora el Ministerio de Cultura. En la parte final del malecón, en el año 1955, Trujillo inaugura su propio centro histórico. Su propio centro urbano, que es lo que se llamó en ese momento la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que es un sitio donde hay muy buenos edificios de los mejores arquitectos modernos dominicanos, Caro Álvarez, Guillermo González, con una presencia muy fuerte, ¿no? Trujillo tenía muy claro el efecto que tiene sobre la gente la construcción. En la parte norte de la ciudad de Santo Domingo, Trujillo construye un centro institucional que incluye las Secretarías de Obras Públicas y Salud Pública, el Estadio Quisqueya, que ese tiempo era el Estadio Trujillo, y el Hospital Francisco Moscoso Puello. El ingeniero Ramón Báez López Pena, conocido como Moncito, fue el diseñador de las principales avenidas de la ciudad, como son el Malecón y la Avenida Máximo Gómez, Abraham Lincoln y la prolongación de la Avenida Duarte, que en principio se llamó José Trujillo Valdés. Eso crea, digamos, como el esqueleto para que la ciudad de Santo Domingo pueda desarrollarse de una manera más o menos controlada hasta los años 60. En la zona norte de Santo Domingo, para ese tiempo existían 5 sectores de escaso poder adquisitivo: el Polvorín, San Lázaro, San Miguel, San Antón y Santa Bárbara. Mientras que en la parte sur se habían establecido otros sectores, pero en estos residían personas adineradas, como es el caso de Gascue. Bueno, primero los americanos tenían lo que ellos llamaban la mansión presidencial, que era el espacio de la gobernación militar, en una de las colinas de Gascue. Y en ese mismo sitio, Trujillo, en los años 40, edifica el Palacio Nacional. El Palacio Nacional fue diseñado por una empresa norteamericana y fue construido por el ingeniero Guido de Alessandro. Es una obra neoclásica con una presencia muy importante, porque en esa época Trujillo manejó el tema de las edificaciones de una manera muy inteligente, trabajando con una especie de un doble código para la construcción. Las edificaciones que alojan instituciones oficiales fueron construidas con un tono neoclásico, duro. Y un ejemplo de esto es el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Fíjese además que todas las edificaciones del Estado Dominicano, Trujillo comienza a llamarla Palacio. Palacio de Justicia, Palacio de la Gobernación, Palacio de la Policía, Palacio del Partido Dominicano, como una manera de dejar claro que esa era una edificación además del régimen. En cambio, las edificaciones que tenían que ver con turismo, educación o tecnología se construían en un lenguaje moderno, como el caso del Hotel Jaragua y las facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como los hospitales. El 22 de febrero del año 1944 se inaugura en la ciudad de Santo Domingo el aeropuerto General Andrews, ubicado en el perímetro comprendido entre las avenidas San Martín, Leopoldo Navarro, México y Abraham Lincoln. La terminal estaba situada en lo que es hoy la salida del expreso Quinto Centenario. El aeropuerto fue trasladado a Punta Caucedo 13 años después, en 1957. Cuando se mueve el aeropuerto a Caucedo, entonces se termina de conectar la avenida Máximo Gómez, que es la única avenida que cruza la ciudad de este a oeste, de sur a norte, y la Lincoln. Y se construye en una de las pistas del aeropuerto la John F. Kennedy. Y se urbaniza entonces Miraflores y esa zona de ahí. En el año 1956 se construyó el Palacio de Bellas Artes, obra diseñada y ejecutada por el arquitecto Bienvenido Martínez Brea. También se erigió en ese año el edificio de la entonces Secretaría de Educación, que fue diseñado por el arquitecto José Antonio Caro Álvarez,
quien también construyó el Banco Central y el Palacio de Correos. A diferencia de otros dictadores de la época, Trujillo fue un abanderado de la arquitectura moderna. Sin embargo, hay carreteras y edificaciones que no se pudieron edificar en su mandato y de la que hablaremos en otra edición de este programa. Real, realidad que trasciende la actualidad. Crece, crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece, crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25 mil pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, conversando con el compañero. Dos amigos entrañables, muy queridos, José La Luz y Melanio Paredes, el Melanie, como le llamo, tienen hoy una conversación conceptual sobre la vigencia del pensamiento del compañero Bosch en la vida interna de nuestro partido. ¿Cómo traer ese pensamiento al partido de hoy? ¿Cómo hacerlo posible? ¿Cómo adaptarlo a un partido que ve en evolución y una sociedad que va cambiando cada día? Esta conversación animada del compañero José La Luz y el Melanio Paredes la compartimos con ustedes en Conversando con el Compañero. Este programa ha sido concebido para enmarcar en el bochismo las gestiones gubernamentales y las políticas públicas del Partido de la Liberación Dominicana desde el poder. Y hoy vamos a hablar de cómo Juan Bosch sigue actual, sigue presente en el Partido de la Liberación Dominicana, tanto en la realidad que vive hoy día y en el futuro que se avecina. Vamos a ver nosotros cómo dentro del concepto del programa podemos enmarcar ahora el bochismo en la realidad que está viviendo la República Dominicana. El profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central, y José La Luz, agradeciendo a toda la producción de este programa en la persona del licenciado Rubén Bichara, vamos a abordar este segmento. Buenas noches, profesor. Buenas noches, José. Buenas noches a los amigos televidentes. Ciertamente yo tenía ya mi aprehensión con el amigo Rubén Bichara, porque el programa ha despuntado como un espacio en el que se debaten las ideas y se plantea justamente historias de los propios compañeros que participan, pero lo que ha sido, lo que fue la construcción del Partido de Liberación Dominicana como legado de Bosch al pueblo dominicano. Hay discusiones, o sea, tú te encuentras con compañeros que dicen, muy bien Juan Bosch, pero la sociedad de hoy ya no resiste a Bosch. Y algunos son más atrevidos y dicen, el bochismo está desfasado. Entonces, yo quisiera que pongamos en contexto el problema, porque es que en nuestros estatutos se asume el bochismo como la teoría oficial del PLD. Está consignado así. Y dice que esa teoría no es más que el cuerpo teórico, los aportes que hace Bosch
en términos del abordamiento de la realidad dominicana y las soluciones que se plantean desde el Estado. En esas circunstancias, entonces, hay que entender que debemos abrazar a Bosch, sus aportes, como nuestro referente necesario en cada una de nuestras actuaciones. Decir entonces una cosa en términos teóricos y en la práctica negarlo, caeríamos en lo que se denomina una apostasía. Por eso, en primer lugar, yo quisiera poner en contexto que es nuestro partido en su último congreso y en el artículo 6 de los estatutos que asume el bochismo o reafirma, porque fue asumido en el congreso Juan Bosch precisamente en el año 2001, asume el bochismo como la teoría oficial del partido. Ahora bien, ¿por qué Bosch es vigente? Su pensamiento sigue siendo un referente obligado en la sociedad dominicana. Hay un libro que reúne aportes muy importantes. Yo pienso incluso que este puede ser la síntesis de lo que son las obras completas de Don Juan. Es un material que preparó Justo Pedro Castellano, un profesional muy distinguido en el país, y que él divide su contribución en lo que él denomina el pensamiento filosófico y cultural de Bosch, el pensamiento político de Bosch y el pensamiento económico de Bosch. Y cuando uno lee a Justo Pedro, se da cuenta la pertinencia que tiene el pensamiento de Bosch en todos los órdenes de la sociedad dominicana. En cuanto al pensamiento social, hay un extracto en el libro del intelectual Enriquillo Sánchez que dice que Bosch es el primero que define al ser dominicano. Y naturalmente, cuando Enriquillo Sánchez, un profesional de Fuste, sostiene ese criterio, es porque se ha leído toda la literatura de Bosch sobre sus cuentos y cómo recrea la radiografía que hace Bosch del campesino dominicano, del agricultor, del jornalero. Esos cuentos son emblemáticos, cuentos de Luis Pie. Y ya no solo se queda en la recreación literaria, sino que Bosch va más allá cuando escribe Composición Social Dominicana. Y él mismo sostiene que es un análisis objetivo, sin apasionamiento, y que es una perspectiva científico-cultural de ese dominicano. De Bosch también recordamos, en términos históricos, que es quien mejor ha descrito el proceso de formación del ciudadano dominicano a partir de la restauración de la República. Bosch, que señala esa como una guerra social, racial, económica, en todos los sentidos, plantea que ahí se fraguó al ser dominicano del presente. Y en las manifestaciones que vimos en ese proceso de luchas políticas, usted puede ver hoy, en el crisol de aquellos tiempos, usted puede ver hoy manifestaciones de la política nuestra, desde la dicotomía entre Santana, conservador, que nunca asumió la autodeterminación de la República Dominicana, siempre quiso buscar un protectorado, a un Buenaventura Báez, arquetipo de la sabichosería y de las trampas, depredador del Estado Dominicano. Entonces, Bosch recrea en sus escritos sobre la restauración ese tema. Para un poco adentrarnos en el pensamiento político, Bosch señala, y lo recrea muy bien Justo Pedro, la visión que tiene al fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Y está señalado en este libro con mucha precisión. Fueron unas palabras que Bosch dijo en el discurso de cierre de campaña del año 1982. Y él decía, ¿para qué el PLD buscaba el poder? El PLD está preparado, tiene gente, tiene personas que han estudiado la realidad dominicana, que por consiguiente tienen soluciones a los problemas dominicanos, y que la búsqueda del poder no era por el poder mismo, sino para desde el poder satisfacer las necesidades vitales de la población dominicana, que no es otra que la planteada en el programa trinitario. Entonces, en ese pensamiento político de Bosch se recrea su legado, y es por lo que nosotros decimos que independientemente de los cambios, y hay que hacer ajustes, porque el propio Justo Pedro dice, el PLD renovado y modernizado, tiene que preservar
el ejemplo y el legado de Bosch? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted ha expresado aquí. Sin embargo, yo quiero hacer un esfuerzo en estos minutos por justificar a Bosch, por justificar la necesidad de volver a Bosch por dos aspectos históricos. El primero es que en los principios del Partido de la Liberación Dominicana, en los principios estatutarios, dice que el PLD nació para completar la obra de Duarte, Sánchez Mella, los Trinitarios y Luperón. El proyecto progresista en República Dominicana fue abortado por el proyecto conservador desde la misma génesis de la independencia. Y de hecho, en República Dominicana nunca un pensamiento progresista, conceptual e ideológicamente progresista, ha durado un año en el poder. Ni lo pudo hacer Duarte con los Trinitarios, ni lo pudo hacer Ulises Francisco Espaillat, ni lo pudo hacer Luperón, ni lo pudo hacer Bosch. Ninguno ha durado un año en el poder porque el proyecto progresista ha sido castrado por el proyecto conservador. De hecho, cuando el Partido de la Liberación Dominicana llega al poder, y antes del Partido de la Liberación Dominicana, el PRD en el 78, el conservadurismo ha logrado cooptarlo. Y ahora nosotros tenemos la mayoría de los problemas por parecernos más a Báez, por parecernos más a Báez y a Balaguer que a Bosch. Y ese es el problema. Nos parecemos más a Balaguer y a Báez que a Bosch y a Duarte. Y ese es el problema estructural que tenemos en el Partido de la Liberación Dominicana, por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista histórico, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Con relación a cómo usted empezó su reflexión, de que Bosch es un pensamiento agotado. No, yo pienso todo lo contrario. Para mí, ahora es que Bosch cabe, porque ahora vivimos en una sociedad del conocimiento. Snapchat, que es una aplicación de chat, de redes sociales, nació en el 2012, empezó a funcionar en el 2013 y vale igual que Toyota. Toyota vale 39 mil millones de dólares, Snapchat vale 34 mil. ¿Y cómo una empresa con casi 100 años, frente a una que tiene apenas 3 años, tienen el mismo valor patrimonial? Ah, porque Snapchat vende conocimiento y tecnología. El pensamiento de Don Juan es un pensamiento basado en el conocimiento, pero lo ejerció y lo practicó en un esquema de guerra. En el esquema de guerra no se respeta el conocimiento. Lo que tiene valor es la fuerza y las armas. Entonces, Don Juan, el pensamiento y el liderazgo de Don Juan eran impracticables en la época en que él le tocó vivir. Ahora es que ese pensamiento cabe. Lo que Don Juan proponía en el 1962-61, cuando compitió por la presidencia, y lo que siguió proponiendo durante su tiempo de oposición a Balaguer, es lo que la sociedad está reclamando ahora: transparencia. ¿Quién es que le hace los álbumes de la corrupción al PRD? ¿Quién es que dice que a Balaguer hay que llevarlo a su propia legalidad? Y eso no es lo que estamos reclamando ahora. Por eso yo le digo a la dirección de nuestro partido que no nos dejemos quitar la bandera de la transparencia, que esa bandera es bochista, esa bandera es peledeísta. Entonces, a vos hay que verlo en ese contexto. Sin embargo, hay otros aspectos que yo quisiera que nosotros tratáramos en esta oportunidad que nos ofrece Camino Real, y es el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hacer con la necesidad de combinar la calidad con la cantidad? Con la necesidad de combinar el pragmatismo político que nos tiene en el poder con el idealismo político que nos generó ese prestigio con el que el PLD llegó al poder y que hoy está resquebrajado. Entonces vamos a hacer una pausa y volvemos con estas reflexiones en torno a Juan Bosch y su necesidad actual después de los comerciales. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Crece, crece tus ahorros y gana una jipeta aquí es por ter. Crece, crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos.
Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25 mil pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. El Partido de la Liberación Dominicana ha tenido dos ciclos históricos. El primero, que inicia en el a finales del 73, principios de 1974, duró hasta 1994, 20 años. El segundo ciclo, en la práctica, el relevo fue asumido por el presidente del partido, Leonel Fernández, y el presidente de la República, Danilo Medina, en la práctica política, acompañado de todo el comité político y central de esa época. Empezó en el 1994, estamos en el 2017, ya tiene 23 años el segundo ciclo histórico del PLD. Dos años después de haber asumido la responsabilidad del partido, ya ustedes tenían al PLD en el poder en el 96. Hemos ganado 5 elecciones presidenciales, tenemos el control del Estado desde el 2006. Sin embargo, ya ese ciclo histórico está dando señales, si no de agotamiento, señales de resquebrajamiento. Y entonces, ahí viene la primera reflexión. ¿Qué hacer? Porque a partir del año 2000 nosotros abrimos el partido, cuantificamos el partido y todo el mundo pensaba, yo pensaba, que la figura doble del miembro militante y el miembro simple se iba a cumplir en la práctica, que el partido iba a mantener la calidad armonizada con la cantidad. Pero nos fuimos por la cantidad y nos hemos quedado con la cantidad. ¿Estamos todavía a tiempo de recuperar la calidad del partido? Yo pienso que sí. Y el error, y lo han reconocido ya públicamente dirigentes históricos del partido, fue darnos la apertura, que fue una decisión inteligente en el año 2001, solamente beneficiándonos de las ventajas de la apertura, la creación de la maquinaria electoral, la formación del partido en función del territorio y de las mesas electorales, cuestión que aprendimos del reformismo en nuestra alianza en el año 96, y no olvidamos de establecer los correctivos por los riesgos que implicaba la masificación del partido. Por otro lado, el tema del poder. Yo pienso que el haber estado en el poder, ascender a él en el primer periodo y luego los 4 periodos consecutivos que estamos agotando ahora, ha determinado la pérdida de calidad de la organización porque se ha puesto más atención al poder que al partido. Y a pesar de que ha estado en todos los congresos, la definición de una política de relación partido-gobierno-sociedad, en la práctica eso ha sido imposible definirlo. Entonces yo pienso, José, que hay 3 cuestiones fundamentales para poder nosotros relanzar al PLD. Y yo soy de lo que sostengo que al PLD fáctico, con sus fortalezas y con múltiples debilidades y errores que hemos cometido, solo lo puede relevar en el poder un PLD renovado. Hay una figura que la usa Stephen Hawking, el físico británico, con relación a la distancia de la Tierra y el Sol. Él dice que la distancia que tiene la Tierra con el Sol es la distancia ideal para la vida. A mí me gusta utilizar esa figura, esa metáfora, para aplicársela a Bosch y el PLD. Yo veo a Juan Bosch como el Sol del PLD. Pero don Juan ponía, desde mi punto de vista, esa es una opinión muy personal, para mí don Juan ponía los principios por encima de la realidad de la política. La política. Sí, por eso decían que realmente sí, nunca le interesó acceder al poder. Exactamente, don Juan ponía los principios por encima de la realidad del poder. El poder tiene una realidad, el poder tiene una realidad muy específica. Y nosotros, o la segunda generación del PLD, entendió eso bien, pero yo creo que lo entendió demasiado y se alejó demasiado de Bush. Por ejemplo, en los planetas Mercurio y Venus no puede haber vida como la nuestra porque está muy cerca del Sol y se queman. Pero en la Tierra, incluso en Marte, sí cabe la posibilidad de la vida porque la distancia del Sol genera la siguiente relación.
ni tan cerca de él que nos queme, pero lo suficiente para que nos dé su luz. El partido hay una expresión popular, ni la llama debe ser ni tanto que queme el sol, que queme la persona, expresión, ni tampoco que no nos alumbre. Por eso, ni tan cerca de Bosch que nos quemen sus principios y nos saquen del poder, ni tan lejos que perdamos su luz, que no nos dé su luz, que no tengamos la sombrilla de sus ideas. Y yo pienso que hacia ese esquema es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que moverse cuando hablamos de renovación con un valor agregado. El pensamiento de don Juan tiene que ser complementado con las ideas políticas del siglo XXI. Y nuestro partido no invierte en investigación y desarrollo, ni en innovación. Hay una expresión que te he escuchado a ti muchas veces en tus comentarios diarios, y que la leí de Samuel Huntington. Samuel dice, o dijo en aquel entonces, que en un mundo modernizado, el que organiza la política tiene control del futuro. Claro, totalmente. Fíjate, yo creo eso. Yo te oigo a ti diciendo el tema de la seguridad. Cómo nuestro Estado es incapaz de poder acometer con éxito el tema de la inseguridad ciudadana porque no tenemos control del barrio. No tenemos control de las instituciones. Pero mire qué ocurre. Por ejemplo, yo buscando en el legado de Bosch 56 obras que nos dejó, que configuran el bochismo, yo buscaba cuando yo estaba definiendo seguridad perimetral, yo buscaba en él alguna orientación de seguridad y don Juan no escribió sobre seguridad. No era un problema de ese tiempo. Porque en el año de 1990 hacia atrás, la inseguridad era el gobierno que la aportaba, persiguiendo a los jóvenes por sus ideas. La delincuencia común, ordinaria, era muy mínima. Y don Juan no tuvo la necesidad de reflexionar sobre ese tema. Y son etapas históricas. Sí, se decía que en los tiempos de Trujillo, claro, tú podías dejar la puerta abierta. Porque la inseguridad la ponía el gobierno. Ajá, exactamente. Entonces, por eso es que yo digo que hay que ponerle las ideas del siglo XXI al bochismo. Por ejemplo, yo no concibo un partido de más de 1 millón de miembros que se maneje sin una plataforma electrónica. Porque Facebook tiene 1.500 millones de suscriptores y se maneja sin problema. Nosotros tenemos 1 millón de suscriptores, de miembros, y tenemos muchísimos problemas para gestionarnos. Ah, porque tenemos que movernos a una plataforma de partido electrónico. Entonces, si nosotros hacemos esos ajustes propios del siglo XXI y montamos esos ajustes sobre el pensamiento de Bosch, porque son pensamientos que tienen carácter científico, que son axiomas, que tienen valor de leyes sociales. Eso no cambia con el tiempo. La transparencia no va a cambiar con el tiempo, ni la eficiencia no va a cambiar con el tiempo. Y don Juan era un líder eficiente y era un líder transparente. Así entonces es. Nosotros buscamos esos valores y los montamos en ideas del siglo XXI y vamos a tener un PLD para rato. Así es. Hay tres cuestiones básicas, José, y coincido plenamente con tus comentarios, que entiendo son los desafíos más importantes que tenemos en esta etapa. Nosotros vamos a un proceso en el año 2020. Lo que aconteció a propósito del proceso electoral pasado, en el año 2016, nos dice que ya somos incapaces de gerenciar nuestros propios procesos internos. Por consiguiente, hay que definir. He visto autores contemporáneos de mucho éxito, como Thomas Piketty o como Acey Luis Robinson, que plantean el tema de las instituciones. Es fundamental el fortalecimiento de las instituciones. Es clave que tengamos reglas claras y que esas reglas sean escrupulosamente respetadas. Lo decía Bosch, los países civilizados tienen reglas, tienen leyes y respetan esas leyes. Hay que pasar de la cultura, de la retórica de la ley, a la cultura de la aplicación de la ley. Entonces, yo pienso que es fundamental, sobre todo para ponerle un torniquete a la incidencia del poder en las competencias internas de las organizaciones, que en el caso del PLD separemos el poder partidario del poder gubernamental. Quien se decida hacer carrera política en el PLD, y sobre todo los puestos fundamentales, el secretariado, la secretaría general, la presidencia, deben ser posiciones 24/7 en el partido. Hay recursos, los partidos tienen financiamiento público y el PLD puede perfectamente a cuadros fundamentales que se han preparado y se han formado para eso, que dediquen todo su tiempo a la organización y quien vaya a función de gobierno ocupe la función de gobierno. Por eso decía ahorita que hay que tomar una parte de los ingresos que recibe el PLD mediante la ley 275-97 de financiamiento electoral para el estudio y la investigación. El Partido de la Liberación Dominicana nació negando los partidos populistas. Así es.
el Partido de Liberación Dominicana nació como un partido de ideas, como un partido fundamentalmente ideológico, como un centro de pensamiento, y tiene que volver a eso. A eso. Y tiene que volver ahí. José, vos creó escuela de gobierno en el PLD. Si era en materia educativa, había un think tank, como tú dices, un tanque de pensamiento, un grupo de compañeros que nos dedicamos a trabajar. No, y la misma estructura, el mismo organigrama del PLD, una secretaría general, una secretaría de educación. Era una especie de gabinete sombras. Exactamente, era como un gabinete sombras. El proceso de desinstitucionalización que hemos vivido, tanto internamente, pero que ha sido impactado por el poder, tenemos que retomarlo. La segunda cuestión que yo creo fundamental es devolver al PLD su condición de partido de organismos. Eso nos va a llevar a eliminar el lastre histórico de la lucha de personalidades. Ahora vemos malos ejemplos. Miembro del comité político en discusiones públicas. No, ese no es el PLD de organismos en el que debatíamos los temas, como tú dices, se debatían los temas y entonces tomábamos decisión. Y finalmente, y ahí coincido contigo, convertir al PLD en una organización inteligente, capaz de enfrentar los desafíos y la complejidad de un mundo cambiante. Esos tres temas fundamentales son los que yo creo que nos permitirá mantenernos, sostenernos en el poder y lograr el favor popular por muchos años. Yo quiero dejar una reflexión al final de cómo mezclar al bochismo con la situación actual que vive el mundo, basado en tecnología. Samsung, que es una marca líder mundial, también lo hace Apple con su iPhone. Pero en el caso de Samsung, cuando ellos ponen un nuevo modelo en el mercado, ellos le dan $50 de descuento si usted llena un formulario de consumidor, de usuario. Entonces, en ese formulario, ellos le hacen una serie de preguntas que le van permitiendo mejorar el próximo investigación. Equipo. Don Juan hacía eso en los 70. Evaluación. Don Juan, cuando el PLD iba a tomar una decisión, la sometía a la consideración de los organismos de base para que los organismos de base opinaran y luego esas opiniones eran devueltas a la dirección del partido en una inversión del método para tomar una decisión con el conocimiento y la participación de todos. Nosotros no podemos pensar que los dirigentes del PLD solamente son útiles cuando viene una coyuntura electoral. Nosotros no podemos pensar que un dirigente es un líder es un dirigente que se le pone un cheque en una institución del Estado para que cobre sin trabajar. No, nosotros tenemos que volver al trabajo social y de base, dependiendo y descansando en los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana para que se sientan parte de su proyecto político, no solamente de su proyecto electoral. Eso es el PLD en su esencia. Y las próximas generaciones del Partido de la Liberación Dominicana tienen que mirar a un esquema de partido integral, no de cuasi partido, que los locales solamente se abren cuando vienen las elecciones. Así es. Bueno, terminamos. Muchas gracias por esta oportunidad. Ojalá podamos seguir abordando estos temas tan interesantes para la familia del PLD. Gracias a Camino Real, a todo el equipo de producción. Profesor. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así llegamos al final del contenido del programa de hoy. Esperamos verles la próxima semana, como ya es una cita acordada entre ustedes y Camino Real. Nos vemos la próxima semana.